La isla Sorna fue el lugar donde se llevó a cabo la clonación y crianza de dinosaurios. También llamada el sitio B, pertenece a un grupo de islas ubicadas en la costa este de Costa Rica. Los habitantes locales llaman a este grupo de islas las Cinco Muertes y actualmente la isla Sorna es la más grande de este grupo. Mucho antes de que InGen existiese como empresa, la isla estaba habitada por una tribu indígena, la cual, tras su desaparición, dejó vestigios de su civilización. Incluso en el videojuego de Jurassic Park 3 Spacer, podemos observar monolitos, bases piramidales y piedras con inscripciones prehispánicas. Más tarde, la isla fue propiedad de una compañía minera alemana, sin embargo, los alemanes abandonaron la isla durante la Segunda Guerra Mundial. A finales de los años 70, la isla fue comprada por la compañía InGen, y fue en este lugar donde se construyó un pueblo y un gran laboratorio con el propósito de clonar dinosaurios para su exhibición en Jurassic Park San Diego. Sin embargo, a causa de un virus prion, la producción de los dinosaurios se redujo severamente. Las crías de dinosaurios morían en cuestión de días, lo que llevó a los científicos a poner en libertad a los dinosaurios en un recinto natural creado en esta isla por InGen. En este punto, y después de meses de estudio, los científicos se dieron cuenta de que los dinosaurios estaban progresando. Estos llegaban a alcanzar su etapa adulta, lo que llevó a Hammond a pensar que un zoológico era demasiado pequeño para albergar a criaturas enormes, poniendo fin a la construcción de Jurassic Park en San Diego, para empezar un nuevo proyecto en una isla situada entre Costa Rica e Isla Sorna, la muy famosa Isla Nublar. Aparte del complejo InGen, la Villa de los Trabajadores y el Aviario, en esta isla también se construyeron otros sitios relevantes, que a pesar de no ser tan mencionados, tienen gran importancia dentro de esta isla. La estación de Rangers de Jurassic Park es un puesto de avanzada propuesta por la ONU, dedicada a proteger a los dinosaurios de las amenazas que se derivan no solo desde el exterior, tales como la interferencia humana ilegal, sino también desde el interior, como el cuidado de la sobrepoblación de las especies y el control de contención para los dinosaurios dentro de la isla. Fue construida en 2001, gracias a la intervención del Dr. Alan Grant en una Asamblea General de la ONU. La isla Sorna contaba con un pequeño aeropuerto, utilizado principalmente para el manejo de suministros que eran trasladados a la zona noroeste de la isla. Después de que el huracán Clarissa llegó devastando las instalaciones del sitio B, este aeropuerto fue utilizado para evacuar a todo el personal así como a sus trabajadores. Posteriormente, este lugar fue reclamado por la naturaleza. Esta tienda se encuentra localizada en algún lugar de la Villa de los Trabajadores. Durante los incidentes ocurridos en 1995 en Isla Sorna, Ian Malcolm junto con Sarah Harding y Kelly Malcolm fueron forzados a entrar en ella, después de que una pareja de Carnotaurus con la capacidad de camuflarse se cruzara en su camino. En el interior de esta tienda, los protagonistas encontraron artículos de higiene personal, como cepillo de dientes, jabones, desodorantes, platos de papel y trajes de baño, lo que hace suponer que esta abasteció a los trabajadores de las necesidades básicas. Durante 1995, la isla Sorna se vio amenazada por causa del huracán Clarissa. Dicho huracán devastó las instalaciones de la isla, arruinando los laboratorios, así como el resto de las construcciones dentro de esta, obligando a todo el personal a liberar a los dinosaurios. En la novela
El Mundo Perdido, Ian Malcolm se entera de la existencia de esta isla gracias al paleontólogo Richard Levine y se pone en marcha para investigar el redescubrimiento de este mundo perdido. Sin embargo, Lewis Dodgson, de la corporación rival de Ingen, BioSync, de alguna manera consigue enterarse de la existencia de esta isla, proponiéndose como meta principal el robo de huevos de dinosaurio para continuar con sus investigaciones, por lo que se pone en marcha con la expedición. Sin embargo, Dodgson y su equipo son asesinados por dinosaurios hambrientos. Finalmente, se sabe que todos los dinosaurios de la isla de Ingen fueron clonados en Isla Sorna, pero, por razones desconocidas, no incluyeron en la lista al Spinosaurus, lo que hace pensar que se trataba de un proyecto secreto, y se cree que tanto el Troodon como el Tylosaurus tal vez fueron clonados en Isla Nublar.